Muy buenas tardes, queridos amantes a la halterofilia. Continuamos con el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas en Miranda, Venezuela, específicamente en el José Joaquín Papá Carrillo, el Complejo Deportivo del Parque Miranda, en esta jornada dominical con las divisiones 61 kilogramos, 55 kilogramos femenino y para cerrar a esta hora de la tarde con la división de los 67 kilogramos masculino. Estaremos para todos ustedes, Just Ladies Figueroa y este servidor Henderson Torres, para bajar el telón de lo que será esta jornada bastante interesante, Just Ladies, en el Parque Miranda. Sí, bueno, nos tocará esperar a que pongan la pantalla para saber cómo van a salir las marcas, cómo va a ir cada uno, y de allí podríamos ir deduciendo que cómo podría ir aumentando la barra, cómo podría ir cada atleta. Nos toca esperar un poquito para a que pase la presentación de los atletas y saber cuáles serán sus salidas. Aquí estamos observando a los atletas que representan a los distintos países, al venezolano Henry Rivas, ante El Salvador José Méndez. Héctor García también de Colombia está en la plataforma. Y con el número 7, Orlando Vázquez de Nicaragua. Él es Costa Rica también. Así que vamos, será interesante, ¿no? Un total de 7 atletas estarán en esta división de los 67 kilogramos masculinos, Just Ladies. Fuerte el aplauso para ellos. Escuchamos el audio ambiente con la presentación. Ahí vemos precisamente lo que es el listado de los atletas que estarán dando acción en estos momentos en la plataforma. Ya lo decíamos, Luis Eduardo Cano, el colombiano, Héctor García también de Colombia, Orlando Vázquez de Nicaragua, José Méndez Díaz de El Salvador, Andy José Rivas de Venezuela, David Jiménez Hidalgo de Costa Rica y Arley Calderón de Cuba. Arley Calderón, que aquí sí va a participar en esta división. Sí, ese era el atleta que Milagros estuvo comentando temprano, que participa en la división de los 61 kilogramos y bueno, hoy está en la de los 67, está en el peso arriba, quizás lo están cuidando un poco para poder trabajar mejores marcas en el mundial. Vemos ahora la presentación de los jueces para esta división. Observan allí en sus pantallas. Ellos serán los encargados de impartir justicia en esta última división para la jornada de hoy, la división de los 67 kilogramos. Escuchemos los nombres y apellidos y el país de cada uno de los jueces a continuación. Cronómetro, Yamil Giuliani de Venezuela. Juez de reserva, Edwin Cárdenas, El Salvador. Controlador técnico, Claudia Gallego de Colombia. Y Mary Rojas de Venezuela. Y médico de guardia, Oriana Sarmiento de Colombia. Autoridad. Hay que recordar que esta división no es olímpica. Esta división corresponde a la edición mundial. Sí, solo participa a nivel mundial. Obviamente panamericano, suramericano, entra en todo tipo de competencias, menos en las competencias olímpicas. Bueno, incluso hubo la particularidad que en estos Juegos Panamericanos, bueno, los últimos que hubieron en el 2023, solo permitieron las categorías olímpicas, cosa que no se había visto en las competencias anteriores. Hay que recordar que son
10 divisiones mundiales y 5 olímpicas. La repasamos sobre todo las divisiones masculinas mundiales, son 55, ayer la mencionamos. Sí. 55, 61, 67, 73, 81, 89, 96, 102, más 102, 109, son las divisiones masculinas mundiales. Y las olímpicas, ya lo decimos por aquí, 61, 73, 89, 102 y más 102. Sí, bueno, eso fue bastante complicado para diferentes atletas, ya que obviamente los que estaban en su peso pues podrían mantenerse, pero el resto tenían que tomar una decisión de si subir o bajar de división. Y normalmente siempre eran entre 5, 6 o hasta 7 kilos los que tenías que rebajar o tratar de subir para cambiar de división. Cosa que en el levantamiento de pesas quizás es un poco más complicado, sí, que en otros deportes. Bueno, lo dice un atleta, como lo es Yuslady Figueroa. Mucha gente piensa que es allí ponerse, colocarse en la plataforma y levantar la pesa y ya, la barra, ¿no? Es algo estratégico también. Sí, que a veces también influyen muchos factores. Incluso hasta los nervios pueden hacerte bajar de peso cuando no debes hacerlo. Entrar a un pesaje y tener quizás el peso justo y de repente cuando llegas estás por debajo. Entonces tienes que salir a buscar, comer o hacer algo, en diferencia de los que están rebajando, que quizás se puede pegar hasta 200, 300 gramos que se complican al bajar. Ahí vemos, ahí observamos al presidente de la Federación Venezolana de Levantamiento de Pesas, el profesor Luis Seijas. En sus pantallas ahora observamos a lo que es el equipo cubano, la selección cubana en la sala de calentamiento. Arley Calderón es una de las principales figuras en este preolímpico, y ahí está en la sala de calentamiento. Esto de verdad que promete grandes emociones, esta división de los 67 kilogramos. Repasamos lo que fue los resultados finales de la división 55 kilogramos femenino. En el arranque, de la medalla de oro fue para Jose Gallán con 89 kilogramos, el bronce para Roselyn Uscati con 83 y el bronce para Victoria Greñi de El Salvador con 75 kilogramos. En el envión, Jose Gallán de Canadá con 109 kilogramos, con la medalla de oro, la medalla de plata para Roselyn Uscati con 103 kilogramos y la medalla de bronce para Victoria Greñi de El Salvador. En el total, la medalla de oro fue para Jose Gallán con los 198 kilogramos. Roselyn Uscategui se llevó la plata con 186 kilogramos y el bronce para la salvadoreña Victoria Greñi con 171 kilogramos en el total. Eso fue hace como una hora ya, ¿no? Más o menos una hora. Sí. Estamos ya a la espera de que comience esta competencia, la división de los 67 kilogramos masculino. El calentamiento de los muchachos. En la modalidad del arranque. Vemos al representante de Venezuela, Andy Rivas. Restan aproximadamente 3 minutos. Repetimos, son 7 atletas que estarán disputándose en la tarima del Parque Miranda. Para los que preguntan por Julio Mayor en las redes sociales, mañana estará Julio. Sí, mañana es el turno de Julio Mayor. A última hora. Sí, a las 6:30. Exactamente, estaría compitiendo más o menos a esta hora. Sí, le toca mañana en la división de los 81 kilogramos. ...73 kilogramos y 81 kilogramos... ...es a partir de las 6:30 de la tarde, masculino... ...para el día de mañana cerrar con plato fuerte... ...así es... ...la jornada del lunes... ...apenas es el segundo día de competencia en esta... ...campeonato panamericano de levantamiento de pesas... ...gracias a todos de verdad por su sintonía y disfrutar... ...de la actuación de estas estrellas del continente americano... ...su penúltimo evento previo... a los Juegos Olímpicos de París 2024, muchos de ellos aún peleando un cupo para estar dentro del top 10 que representarán, que estarán presentes en esos Juegos Olímpicos.
ya cuando, Just Lady, cuando se acercan los juegos, la ansiedad llega a qué nivel para un atleta que sobre todo, vamos a hablar de un atleta como Caidomar que está virtualmente clasificado. Bueno, creo que la ansiedad aumenta bastante, ya que es el momento en donde más sabes que tienes que cuidarte, tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que cuidarte mentalmente, tienes que tratar de estar al 100% en toda ocasión, ya que no esperas que venga ninguna lesión o algo que pueda sacarte de los Juegos Olímpicos. El trabajo que tiene un atleta para poder llegar a una competencia de esta magnitud es mucho. A lo mejor muchas veces quizás las personas pensarán que un atleta es más el disfrute que puede tener en cada competencia o cada vez que sale, pero no. La verdad es que es complicado, deja familia, te alejas de amigos, vives en una constante zozobra pensando solamente en entrenar, en todo lo que va a venir, en el compromiso que tienes. De verdad que es bastante complicado, pero bueno, sabemos que todos los atletas que estarán clasificados a los Juegos Olímpicos estarán dando lo mejor de ellos, independientemente de todas esas dificultades que puedan tener o presiones que puedan sentir ellos en ese momento, pero bueno. ¿Qué estrategia puede utilizar un atleta que por lo menos ya está clasificado a los Juegos Olímpicos en el Mundial? Si te consigues a un rival directo en el Mundial, que después obviamente te lo vas a conseguir en los Juegos Olímpicos, ¿qué estrategia tú podrías tener allí? Porque si demuestras todo tu potencial, estás escauteado para los Juegos Olímpicos que están cerca. No, entonces va a ser muy bonito saber esto. Yo, bueno, ya voy a comenzar la división de los 67 kilogramos masculino con José Méndez del Salvador. Sale con 105 kilogramos en el arranque para el salvadoreño José Alexander Méndez Díaz. Abre la tanda de esta división de los 67 kilogramos masculino. Y lo consigue. Buen movimiento. José Méndez. Nos describe la técnica allí de Just Lady Figueroa. Bastante buena, buen despegue, tuvo un excelente alón, recibió bastante bien el peso y bueno, pudo estabilizar muy fácilmente para poder presentar a los jueces. 110 kilogramos auxiliares. Ha pedido 110 kilogramos el cubano Arley Calderón. Bueno, recordando que el cubano estaría en la división de los 61 kilogramos. Sí. O sea, que las marcas que él haga acá serán tomadas para la división anterior. Ha pedido 110, Arley Calderón. Vemos allí que está ya en la sala de calentamiento. Ya su cuerpo técnico le envía hacia la plataforma. Por 110 kilogramos el cubano. En su primer intento en el arranque. Just Lady Figueroa y este servidor es Henderson Torres. Desde el complejo deportivo José Joaquín Papá Carrillo. En el estado Miranda, Venezuela. Para todo el continente americano. El preolímpico en Venezuela 2024. Buscando la concentración necesaria, Arley Calderón. Y lo hizo cómodo, Arley. Muy fácil. 110 kilogramos, es efectivo su primer levantamiento para el cubano. Henderson, ayer comentaba algo con Milagros y yo le decía que la mayoría de los atletas normalmente tienden a trancar bien los codos. Se presenta el caso de Arley, en el que él debe anunciarle a los jueces que sus codos no flexionan completamente y por eso es que se ve como si él mantuviera como una semiflexión en los codos, pero eso normalmente los atletas lo hacen o se lo anuncian a los jueces para evitar que el movimiento vaya a ser cantado nulo. Los comentarios de Just Ladies Figueroa, 110 kilogramos para José Méndez en su segundo intento, el del Salvador. Allí está buscando la concentración necesaria José Méndez. Y lo consigue.
110 kilogramos efectivo, su segundo levantamiento para Méndez, sus ladies. Bueno, el movimiento, él sabe que podía hacerlo, quizás pensó que podía hacerlo un poquito mejor, estuvo perdiendo un poco la estabilidad, pero el movimiento de verdad que estuvo bastante fácil. Vean allí la repetición, el alón allí de el atleta del Salvador. Se dio mucho mejor que la primera. Sí. A la plataforma. Están enviando la plataforma a David Jiménez de Costa Rica. Es que incluso hay atletas que el primer movimiento lo hacen un poco complicado, ya que están los nervios, la presión. Ya después de hacer el primer movimiento, como que eso baja, van un poco más tranquilos, más relajados, quizás hasta más concentrados. Y realizan los movimientos mucho mejor que el primero. Ha solicitado más peso el atleta de Costa Rica. Viene por su tercer intento y 112 kilogramos José Méndez del Salvador. Se coloca un poco de magnesio en sus manos. Está en la plataforma del Parque Miranda. Comienzan a correr los 30 segundos para el atleta del Salvador. Se le fue hacia atrás la barra, no pudo con los 112 kilogramos, finaliza con su mejor marca con 110 en el arranque, José Méndez. Pero aún así, de ser un movimiento nulo, fue un movimiento bastante fácil. Solo faltó que apretaran los brazos a la hora de recibir la barra. ¿Vean ahí la repetición? Sí, ahí atrás, ¿no? Sí, pero fue un movimiento muy, muy fácil. Tuvo un buen despegue, una buena extensión, pero no apretó a la hora de recibir y por eso los brazos pasan hacia atrás. Con 115 kilogramos se aproxima a la tarima el cubano Arley Calderón con 115. El venezolano Andy Rivas pidió 120. Estará en la pelea con todos los 67. Arley Calderón. Le restarán 15 segundos a Arley Calderón. Lo consigue Calderón, estuvo a punto que la barra se le fuera hacia atrás, pero pudo apretar como es. Exacto, que esa es una de las particularidades que hemos estado comentando bastante, la fuerza para poder apretar la barra o los brazos en el tranque, saber mantener la espalda en la posición en la que la barra no pueda irse hacia atrás. Y ahora David Jiménez en su primer intento con 116 kilogramos. El de Costa Rica. Su primer intento para David Jiménez Hidalgo. Y, a ver, lo consiguió. Es válido el movimiento para David Jiménez. Se vio bastante cómodo. La verdad que fue un movimiento bastante, bastante cómodo. 116 kilogramos, pasa a comandar la competencia el costarricense. Con 117, lo escolta Arley Calderón con 115. Calderón ha pedido más peso, 118 kilogramos para su tercer intento. A la plataforma, Arley Calderón de Cuba, tercer intento, 118 kilogramos, número 4. Ahí se aproxima a la tarima Arley Calderón. C-
118 kilogramos. Ya se encuentra en la plataforma buscando la concentración para lograr el movimiento, el levantamiento. El cubano por 118 kilogramos en su tercer intento y lo consigue efectivamente para Arley Calderón. Finaliza su participación en la modalidad del arranque con su mejor marca de 118 kilogramos. Pasa a comandar hasta el momento la competencia. Un movimiento bastante fácil, bastante fluido. Vemos como el cubano, a pesar de ser una división menor, pues está entrando entre los pesos de los atletas de la división de los 67 kilogramos. 120 kilogramos para Andy José Rivas. Ha solicitado más peso Andy. Y aquí comienza la estrategia kilo a kilo. Exacto. Aquí, bueno, vamos a ir viendo lo mismo que decía ayer. Ellos irán decidiendo el color de la medalla. Depende de los movimientos fallados. Ha solicitado más peso el atleta de Costa Rica. Buena observar allí la panorámica del Parque Miranda. Observamos allí cómo los entrenadores de Costa Rica le dan las instrucciones allí a su representante David Jiménez, que se aproxima a la tarima del Parque Miranda por su segundo intento y 121 kilogramos. El primero fue de 116 y fue efectivo para David Jiménez. Ya lo observan ahí en sus pantallas. Y lo consiguió efectivamente. 121 kilogramos para David Jiménez. Y pasa rápidamente a dominar la competencia. Y la verdad es que con este atleta sucedió lo mismo que con el del Salvador. Su segundo movimiento fue muchísimo mejor que el primero. Se vio mucho más técnico, mucho más seguro, mucho más sólido. Y vemos allí la repetición, lo que escribía ya Just Ladies. Se vio muy bien el costarricense allí. Ahora el venezolano Andy Díaz en su primer intento. Con 122 kilogramos, Andy Díaz, Andy Rivas. El venezolano ante su barra presente, sus compañeros, familiares, integrantes de la Selección Nacional de Venezuela apoyándolos. Andy ya dijo que sí. Lo consiguió. Muy bien, Andy Rivas, 122 kilogramos. Muy bueno, muy fácil, bastante buena la concentración del venezolano. Si te soy sincero, ha sido el atleta más concentrado que he visto de los venezolanos que han participado hoy. Sí, es que la verdad que desde que salió se vio que su enfoque era bastante bueno al armarse a la barra y pues al realizar el movimiento terminó de confirmar que de verdad estaba bastante enfocado en su primer intento. 124 kilogramos auxiliares. De Venezuela, más peso. Ha solicitado más peso Orlando Vázquez de Nicaragua. Vemos allí que el récord mundial es 155 en senior y en junior, 146 kilogramos en el arranque, ladies. Así mismo es. Y bueno, son récords que normalmente se rompen en mundiales, que es donde las competencias se ponen muchísimo más fuertes. Ahorita hasta el momento estamos muy lejos de ambos récords. Sí, la verdad sí, casi siempre esos récords lo habían mantenido los chinos,
pero si te pones a revisar los récords que han existido ahora, o sea, que han tratado de romper últimamente, han entrado mucho los colombianos y una cantidad de países que de verdad antes ni siquiera se esperaba que estuviesen entre los récords mundiales. Luis Cano, el colombiano, en su primer intento y 125 kilogramos. Luis Cano, el colombiano, en la plataforma de 4x4 del Parque Miranda. No puede el neogranadino en su primer intento. Es nulo el movimiento. Un movimiento que se puede decir que fue excelentemente fácil y hasta podríamos creer que fue un movimiento a medias parado, pero quizás el exceso de confianza afectó un poco al competidor de Colombia. Hasta ahora comandando Venezuela la competencia. Se aproxima a la plataforma el nicaragüense Orlando Vázquez. Orlando para su primer intento con 125 kilogramos. Lo observan allí a ustedes en sus pantallas. Listo Vázquez. Lo consiguió. Orlando Vázquez. Se vio bastante bien, Yuley. Sí, movimiento muy fácil. Estuvo bastante seguro. Creo que también trató de salir allí, lo que estuvimos hablando de las estrategias, ya que el colombiano falló su primer intento, pues él, para asegurarse, sale en el mismo peso que el colombiano. En estos momentos tenemos a Luis Cano Hernández de Colombia, su segundo intento y 125 kilogramos. Luis Cano. Y lo consigue Luis Cano. Se ve la fortaleza que tiene en las piernas este atleta colombiano. Fue lo que te dije anteriormente, son movimientos muy fáciles. Se ve que el colombiano realmente está bastante fuerte, pero al parecer hay como un juego en sus hombros, dolencia, no podría decirte exactamente qué es lo que está pasando, pero hay algo que está influyendo en que hay un pequeño juego hacia adelante que lleva la barra. Lo bueno es que, bueno, pudo ahora estabilizarlo y salvar el peso. En su segundo intento y 126 kilogramos, el venezolano Andy José Rivas. Sea ánimo el mismo Rivas. Con ese grito de guerra en la plataforma. Ya está listo el venezolano Andy José Rivas. 126 kilogramos en su segundo intento en el arranque. Bajó de allí Andy Rivas, fue hacia atrás. Bueno, esa es una de las particularidades de los movimientos. A veces, cuando la barra trata de irse hacia atrás, queremos hacer como un pequeño alón hacia adelante. Si el alón se excede, el movimiento obviamente va a ir hacia adelante. El juego que se hace abajo con las piernas, los glúteos, hay que saberlo coordinar para poder soportar la barra. Vemos allí la repetición. Cómo no pudo concretar. Y bueno, estamos observando al campeón mundial de su categoría, de su división, señor Keidomar Vallenilla, de la cota 905 en Venezuela, Caracas. Bueno, la cota y la beca también. Exactamente. En los corazones divididos, Keidomar. Gran enemigo de la casa, Keidomar Vallenilla, de verdad que se ha ganado a pulso todos los logros que ha obtenido este muchacho, que la verdad que es muy humilde. Y bueno, es lo bonito de este deporte y la disciplina. El de Costa Rica, David Jiménez, en su tercer intento y 126 kilogramos. Ya dijo que sí, David Jiménez. Y con fuerza logra obtener 126 en su tercer intento. Es efectivo para David Jiménez.
Y el de Costa Rica comanda la competencia en estos momentos, Young Ladies. David logró mejorar en cada movimiento. O sea, su salida se vio quizás un poco atropellada, pero entre más iba aumentando de peso, creo que sus movimientos fueron más fluidos, fueron mejores, más concentración. A la plataforma, Andy Rivas de Venezuela, tercer intento. Con su tercer intento, Andy Rivas, para batallar y pelear por la medalla. Buscando un podio Venezuela con Andy Rivas y 127 kilogramos. De concretarlo estaría comandando la competencia. Y aún falta por salir Héctor García de Colombia. Buscando la concentración necesaria, Andy Rivas. Tercer intento, 127 kilogramos. Estamos en el Parque Miranda, Venezuela. Andy Rivas lo consiguió en su tercer intento. Es válido su levantamiento para Andy Rivas. Y comienza a comandar la división. Mucho mejor este movimiento, despegó de manera limpia, el alón fue bueno y pudo sostener muy bien en la recepción la barra sobre su cabeza. A la plataforma, Orlando Vázquez de Nicaragua, segundo intento, 128 kilogramos. Vendrá el atleta Orlando Vázquez para su segundo intento y 128 kilogramos. Orlando Antonio Vázquez Morales. Ya está montado en la plataforma, en la 4x4. Restan 27 segundos para que realice el levantamiento. A ver. Pudo resolver al final allí Orlando Vázquez. A ver, y es válido su movimiento para Orlando Vázquez. Y siento. Para el tercer intento, el atleta Luis Cano de Colombia. 126. ¿Oye, Lady? Sí. No. El nicaragüense fue a 128. 128. Su segundo intento. A la plataforma. Y estaba mandando ahora el nicaragüense con 128. Viene Luis Eduardo Cano con 129. Que de hacer este movimiento estarían buscando desplazar al venezolano del medallero. Sí, ya que todavía queda un colombiano por realizar sus tres movimientos. Así es, así es. Ya estaba preparado Luis Cano. En la plataforma del Parque Miranda. En su tercer intento con 129 kilogramos en la barra. Y cómo se vio el colombiano. Entre de todos sí. Sus movimientos, este ha sido el mejor de verdad que sí. Ha podido realizar el colombiano. De verdad que sí. Es válido y pasa a mandar la división con 129 kilogramos el colombiano Luis Cano. El tercer intento. Y Orlando Vázquez le queda aún el tercer intento. Ha solicitado más peso el nicaragüense. Ya anuncian al colombiano Héctor García en su primer intento con 130 kilogramos. Héctor Armando García de Colombia. Su primer intento con 130 kilogramos. Se encuentra en la plataforma 4x4 del Papa Carrillo. Preolímpico, Venezuela 2024. Y lo consiguió Héctor García, ya embolsillando podio. Muy cómodo, bastante cómodo ese movimiento del colombiano. Pasa a comandar. Se vio bastante bien allí, sí. Estamos observando la repetición que nos regala nuestro director de la transmisión. Se vio bastante bien Armando
García. Y bueno, solo le quedaría ahora al nicaragüense un movimiento, el cual intentaría irse, me imagino que un kilo por encima para poder superar al colombiano y hacerlo, bueno, estar momentáneamente en la medalla de oro. Ya Venezuela quedó desplazada en el cuarto lugar, ya no tiene aspiraciones para conseguir medallas en la modalidad del arranque. Ya está en la plataforma Orlando Vázquez, su tercer intento. Vázquez y 131 kilogramos. Ya dijo que sí, el de Nicaragua. A ver, vuelve a resolver al final del levantamiento. Es válido para el de Nicaragua. Bastante fortaleza en el tren superior para este atleta. Podemos notar cómo logra salvar los ejercicios. Y Héctor Armando García ha pedido 132 en la barra para su segundo intento. El de Nicaragua, metiéndole presión un poco, el colombiano no se la va a dejar tan fácil tampoco. Viene Héctor Armando García y 132 kilogramos, segundo intento para él. Buscando la concentración del colombiano. Y bueno, el colombiano solo se fue un kilo arriba, tratando de asegurar su medalla de oro. Así es. Cómodo. Oro para Colombia en la modalidad del arranque. 132 kilogramos para el colombiano, es efectivo su levantamiento. Ladies. Sí, bueno, es posible que ahora el colombiano, ya después de obtener la medalla de oro, quizás si decida su equipo técnico agregar unos kilos más como para llevar mucho más ventaja a la hora de trabajar el envión y de la sumatoria para el total. Ha pedido 133, vea, esperemos si pide más peso el colombiano. Hay que recordar que tiene 2 minutos, ha solicitado más peso, efectivamente, 134. Recordamos al público. Esto es la modalidad del arranque. Ya la plata es para Nicaragua con 131 kilogramos y el bronce es para Colombia, Luis Cano, con 129 kilogramos. La de oro es para el que se aproxima, el que ustedes observan allí en sus pantallas, Héctor Armando García, que aún le resta un intento. Ha pedido 135 kilogramos. Sí, bueno, era lo que te comentaba. Ahora sí, Colombia va a cambiar de estrategia. Ya tienen su medalla de oro. Ahora lo que van a tratar de asegurar es un nuevo peso para ellos estar mucho más cómodos en el envión y pues poder sumar más a la hora de tener el total. Ahí viene Héctor Armando García con 135 kilogramos en el tercer intento. Listo García. Ya este colombiano ya tiene su medalla en el bolsillo. Por 135. Ya lo dice y dijo que sí, el colombiano. Efectivamente, 135 kilogramos para García y de esta manera se lleva la medalla de oro en la modalidad del arranque. Repasamos rápidamente la repetición de lo que fue este último movimiento del colombiano Luis Cano, que falló el primero, pero el segundo hizo el ajuste y remató con 129 en este tercer intento y llevarse la medalla de bronce y así desplazar al venezolano al cuarto lugar. Héctor García, 130 en el primer movimiento, 132 en el segundo y 135 para llevarse
la medalla de oro cuando el señor director nos disponga para observar los resultados finales de esta modalidad del arranque en la división de los 67 kilogramos. Ahí repasamos allí nuevamente, Just Ladies. Medalla de oro para Héctor García con 135 kilogramos. La medalla de plata para el de Nicaragua, Orlando Vázquez, con 131 en total. Y el bronce con 129, el colombiano Luis Cano. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más, con lo que viene la modalidad del envión, el clean and jerk, aquí en el Parque Miranda.
Estamos de regreso con todos ustedes desde el Parque Miranda, el José Joaquín Papá Carrillo, el Complejo Deportivo del Parque Miranda. Está por iniciar la modalidad del envión. Ya finalizó el arranque con la medalla de oro para el colombiano Héctor García con 135 kilogramos. Ahora se nos viene el clean and jerk. You ladies. Y bueno, ver esta competencia y con qué espectáculo nos van a salir cada uno. Ayer comentaba con Milagro, Milagro me decía que esperaba mucho la presentación de los colombianos. Sabíamos que, bueno, cuando ellos llegaran, el espectáculo sería bastante bueno. A ellos les encanta hacer buenas y bastante buenas competencias. Y nosotros, pues también nos encanta disfrutar las competencias de ellos. Y eso se dijo ayer y hoy se está viendo cómo cada uno de los colombianos, pues bueno, se disfrutan bastante y hacen buenas competencias. Ya comenzaron a llamar a cada uno de los atletas. Ahí observan allí en la sala de calentamiento cómo están haciendo sus ventajas en sus piernas, rodillas. Y escuchando, recibiendo las charlas de cada uno de sus entrenadores. El Campeonato Panamericano de Venezuela 2024. Los atletas muy emocionados con la ciudad. Algunos han podido recorrer parte de Caracas y me han dicho, ¿no? Aquí tuve la oportunidad de conversar con ellos hace rato en la cantina y de verdad que están muy contentos por el evento. Ya en la plataforma, José Méndez, el del Salvador, en el envión con su primer intento y 135 kilogramos con el clean. Lo consigue cómodamente. Anjerk. Efectivamente, es válido el movimiento para José Méndez. El primero en saltar a la tarima en la modalidad del envión. Vemos allí la repetición. Cómo ejecuta a la perfección la técnica, ladies. Bastante fácil. Bueno, es que en el arranque también se vio con bastante aplomo el atleta. Hasta ahora se ve que va a seguir subiendo y que, bueno, el primer intento no fue su máximo. Arley Calderón. Con 140 kilogramos. Restan 28 segundos para Arley Lázaro Calderón, el de Cuba. Calderón, que tuvo su mejor arranque en 118, su mejor marca. Consigue el clean. Angel y lo consigue. Es válido el movimiento para Arley Calderón. Ladies. Movimiento es muy fácil. Como ya lo habíamos comentado, este chico va en la división de los 61 kilogramos. Podemos notar que él lo que está haciendo en esta competencia es mantener sus marcas, mantener su resultado, también agarrar un poco de plataforma, como lo decimos nosotros, que es bastante bueno también para los atletas. A la plataforma, Arley Calderón de Cuba, segundo intento con 141 kilogramos. Seguramente va a pedir más peso, sí, efectivamente va a solicitar más peso. 140
kilogramos. Vemos allí en sus pantallas 140 kilogramos. A José Méndez. José Méndez de El Salvador, segundo intento. Ahora ha pedido más. José Méndez del Salvador. Aproxima ya hacia la tarima. José Méndez con 140 kilogramos en su segundo intento. Están 24 segundos a José Méndez. Con el clean. Pero se fue hacia atrás. Es inválido, es nulo para José Méndez. Así que hasta el momento su mejor marca es 135. Sí, bueno, tendríamos que ver la repetición porque al parecer tuvo un problema con el desplazamiento y al caer aflojó un poco y eso hizo que se fuera hacia atrás. Vemos allí la repetición. El récord para el envión lo posee el récord panamericano Francisco Mosquera de Colombia con 183 kilogramos realizado en los Juegos Bolivarianos de Valle de Upar. Mantiene los 140 kilogramos en la barra, ladies. Sí. Bueno, ahorita el narrador está comentando que está el récord panamericano, el que tiene Francisco Mosquera en esta división de los 67 kilogramos con 180 kilogramos. El récord senior son 188. Y el récord junior es de 182. Seguramente solicite más peso. Comienzan las estrategias kilo a kilo. Allá viene el nicaragüense, el del Salvador, José Méndez. Con 140 kilogramos en su tercer intento. Ya está en la plataforma. Se escuchan los aplausos para el atleta del Salvador. A ver, con el clean lo consigue. Se acomoda un poco allí la barra en su pecho. Tercer intento, 140, con el jerk. Muy bien. Y lo consiguió, es efectivo, es válido el movimiento para José Méndez. Finaliza su actuación en esta división de los 67 kilogramos masculino, con su mejor marca de 140 kilogramos en el envión. Al parecer el atleta tuvo un pequeño dolor en las piernas, un dolor en las piernas. No sabemos qué pudo haber sucedido. Lo importante hasta ahora es que, el salvadoreño pudo terminar de completar su movimiento. Para un total de 250 kilogramos entre arranque y envión. Ahora el turno es para Arley Calderón con 145 kilogramos. Su segundo intento para el cubano. Ya lo decía Just Ladies. A pesar que no es su división, ha estado allí. Sí. Arley Calderón. Qué bueno, el muchacho se ve que ha estado trabajando bastante con esos pesos.
y estando en una división un poco más arriba de la que él normalmente compite, quizás esté un poco más relajado también a la hora de hacer los pesos. Consigue el clean Arley Calderón. Anjerk. Y es válido el movimiento para Calderón en su segundo intento, y 145 kilogramos. Así que Calderón. Pasa a comandar la clasificación a división. Vendrá el de Costa Rica, David Jiménez, en su primer intento. Y 146 kilogramos para David Jiménez. Ya está en la plataforma. Con el clean. Anjerk. Y lo consigue David Jiménez. 146 kilogramos, válido su movimiento. Se vio bastante bien el costarricense. Sí, creo que la verdad ha estado bastante cómodo. Ha sabido realizar bien sus movimientos. Han sido, a pesar de que sus saltos han sido entre kilos y kilos, han sido largos. Él ha sabido controlar bastante bien los nervios, ha estado bastante enfocado y ha mantenido su técnica entre cada movimiento para que las cosas se le den bien y poder realizar sus movimientos de manera efectiva. Solicita más peso, 148 kilogramos auxiliares. De Costa Rica pasa a dominar la competencia. Ya bien, ya comienza a aumentarse ya a la el nivel. Arley Calderón para su tercer intento y 148 kilogramos. Calderón. 148 kilogramos para Arley Calderón. Ya dijo que sí, el cubano Arley Calderón. Consigue el clean. Respira un poco el atleta cubano, Anjerk. Muy bien allí, Arley Calderón. Finaliza con su mejor marca en el envión, con 148 kilogramos para este cubano Calderón. Bastante fácil los movimientos. Y pasa a dominar la competencia momentáneamente. Podemos notar que entonces sí, como lo veníamos diciendo, lo que estuvieron tratando los entrenadores de Cuba fue de mantener las marcas de Arley. Ahí observamos la repetición de su último intento para el... El cubano Arley Calderón ha solicitado más peso en estos momentos, el de Nicaragua. El venezolano Andy Rivas tiene 152 en la salida, ¿no? Sí. Es que las salidas en esta modalidad también están bastante pegaditas. Por lo que podemos ver, Colombia tiene 153, Nicaragua 154 y el colombiano Luis Eduardo 155. El de Costa Rica, David Jiménez, con 151 kilogramos en su segundo intento. Ya está en la 4x4 del Parque Miranda. David Jiménez. Ah.
Ya, dijo que sí. Consiga el clean. Anger. Y lo logra David Jiménez completar el movimiento. Es válido. Hasta el momento su mejor marca es 151 en el envión. Y el movimiento estuvo muchísimo mejor que el anterior, al igual que en el arranque. Mientras más van subiendo de peso, el atleta va mejorando sus movimientos. Pasó a comandar la competencia el de Costa Rica. Aún le resta un intento a David Jiménez. Seguramente pedirá más peso, ¿no? Sí, bueno, ya el nicaragüense en esta, el de Costa Rica en esta posición, solo le queda tratar de aumentar para ver si logra entrar en el medallero, por lo menos en el envión. En caso tal de que vea que ya está muy difícil entrar a las medallas, pues buscará un peso que pueda mantenerlo efectivamente en el total en una buena posición. Ya está Andy Rivas en su primer intento con 153 kilogramos. Para Andy José Rivas en su primer intento de Venezuela. Ya se encuentra en la plataforma del Papá Carrillo. Consigue el clean. And York. Y lo consigue. 153 kilogramos en su primer intento para el venezolano y pasa a dominar la competencia. Pusher. Muy fácil el movimiento del venezolano, aunque al lanzar el empuje de envión trató de apresurarse un poco, mas sin embargo pudo controlar. Allí vemos la repetición, el clean estuvo bastante fácil, buen empuje, controló el peso y pudo presentar sin ningún problema. Veíamos allí la técnica del venezolano Andy Rivas. Ahora en la plataforma el colombiano Héctor Armando García con 153 kilogramos. En su primer intento. 153 kilogramos. En su primer intento. Observamos allí en sus pantallas cómo el entrenador le da las instrucciones desde la sala de calentamiento. Consigue el clean. Anger. Muy bien, 153. Y se mete en la pelea también Héctor García. Exacto, muy fácil ese clean. La verdad es que este colombiano viene con bastante técnica, una técnica muy limpia, muy bonita. Y a pesar de que fue el campeón de la modalidad de arranque, siendo el último que salió, y siendo el último que estuvo pidiendo peso en el envión, a diferencia de su compañero, tuvo que pedir un poco menos. El otro colombiano, Luis Eduardo, fue el tercero en el arranque, pero está siendo ahora en el envión el que tiene mayor salida. Ha solicitado más peso. La barra se mantiene en la plataforma con 154 kilogramos. Vuelven a solicitar más peso. Arrancan las estrategias finales en esta división, la modalidad del envión. Observamos allí al atleta de Nicaragua colocándose el vendaje. Orlando Vázquez, porque se aproxima a la plataforma para su primer intento. Ha pedido 155 y ahí se viene Orlando Vázquez de Nicaragua. ...155 kilogramos, primer intento. Preolímpico de halterofilia, Venezuela 2024.
Ya dijo que sí. Con el clean, muy bien el clean allí por parte del nicaragüense. Busca de completar el movimiento Orlando Vázquez. No puede Orlando Vázquez. Tuvo problemas movimiento con a la 155. Hora de empujar. Tuvo un buen clean, creo que pudo afectarle un poco el estar mareado. Vemos allí la repetición. El clean lo hizo bastante bien. Sí, normalmente suele suceder que a veces hacemos el clean, ponemos la barra en una mala posición y empezamos a sentirnos mareados. Y hay atletas que para no caer al piso, no desmayarse o quizás no perder completamente la noción del tiempo, deciden lanzar el jerk y no sale como ellos lo esperan, ya que el cuerpo en realidad es difícil poder manejarlo en esa situación. Los comentarios de Just Ladies Figueroa. Última división de esta tarde noche en Miranda, Venezuela. Señal para todos ustedes, para todo el continente americano. Lo mejor de este campeonato panamericano de levantamiento de pesas, preolímpico Venezuela 2024. Bueno, se encuentra presente con nosotros el señor Mohamed Alup, presidente de la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas. Estamos observándolo. A su lado está Doris Marrero. Nada más y nada menos que Salón de la Fama. La IWF. Orlando Vázquez en su segundo intento. Y 155 kilogramos. Consigue el clean. Ángel, y no puede en su segundo intento. Y aquí el venezolano Andy puede entrar en la pelea por el podio. Sí, la verdad se está viendo bastante fácil el nicaragüense en el clean, pero a la hora de empujar los brazos no le están colaborando y le están pasando factura a la hora de tratar de llegar por lo menos a presentar el peso. Sí, eso normalmente lo piden los atletas o entrenadores cuando consideran que el magnesio pudiera estar afectando un poco en la plataforma. Orlando Vázquez Morales. Y que bueno, también a veces se utiliza mucho esa estrategia para darle un poco más de tiempo a los atletas y que puedan descansar más de los 2 minutos cuando son ellos lo que vienen consecutivamente. Vienen de Nicaragua Orlando Vázquez con 155 kilogramos. Aplaude el público presente al de Nicaragua. En su tercer intento, Vázquez con 155 kilogramos. Por la pelea del podio en esta división de los 67 kilogramos, consigue el clean. Ángel, y lo consigue Orlando Vázquez. Da gracias al señor por lograr ese movimiento, su mejor marca en el envión. Son 155 kilogramos para el de Nicaragua y pasa a dominar la competencia. Gran esfuerzo el del nicaragüense, a pesar de que este clean no fue uno de los mejores entre los tres que pudo realizar, pues pudo mantenerse y controlar para poder lanzar el jerk y bueno, presentar para no eliminarse en la categoría del envión.
Han solicitado más pesos, 156. Aún no ha salido Luis Cano. Y lo más importante, poder mantener un total. Recuerda que aquí el medallero o las posiciones se van a llevar, depende del total que tenga cada atleta. El de Costa Rica, por su tercer intento, David Jiménez Hidalgo, 156 kilogramos. Ya está en la plataforma del Parque Miranda. David Jiménez Hidalgo. Consigue el clean. Tranquilo, tranquilo. Rápido, le empuja ese. Vamos, con todo arriba. Anger puede. Con el jerk ahí David Jiménez, es nulo el movimiento, finaliza con su mejor marca en el arranque con 151. Y el de Costa Rica queda fuera del podio también. Así mismo es. La pelea ahora estará entre los dos atletas de Colombia, el de Venezuela y Nicaragua. Exacto, solo que depende de los kilos que empiecen a hacer estos atletas, se verá si el de Nicaragua se mantiene en el podio o sale del podio, tanto en el envión como en el total. Vendrá el venezolano Andy Rivas con 157 kilogramos. Andy Rivas, 157 kilogramos en su segundo intento en la plataforma del Parque Miranda. Andy José Rivas. Buscando la concentración necesaria, consigue el clean. Busca tomar aire y lo consiguió el venezolano Andy José Rivas con 157 kilogramos. Pasa a comandar la competencia. Esto era lo que te estaba comentando, todo va a ir en dependencia de los movimientos que trabajen los últimos tres atletas que quedan. A pesar de que el nicaragüense hizo muy buena actuación en el arranque, si alguno de estos tres competidores logra pasarlo en el envión y hacer un mejor total, pues quedará desplazado tanto del envión como del total. Vendrá ahora en sus pantallas Héctor García con 157 kilogramos en su segundo intento. El atleta colombiano en estos momentos de la plataforma dijo que sí, consigue el clean. Lo consiguió. Respira un poco. Héctor Armando García. Anger. Y consigue la estabilidad. Se le desabrochó también las trenzas de los zapatos, pero consigue el movimiento y es efectivo para el colombiano Héctor García. Yuseleides. Sí, bueno, el colombiano lo que estará tratando de hacer en este momento, ya que él fue el campeón en el arranque, es de ir sumando mucho más para tratar de mantener un mejor total y mantenerse en una mejor posición en el total, ya que todavía falta Luis Eduardo, el otro colombiano, por salir. Hay que ver el detalle de la trenza del zapato. Estuvo a punto de enredarse con las cuerdas de los zapatos y esto lo pudo haber complicado y hasta una posible caída, ¿no? Exactamente. Así que incluso creo que se dio cuenta a tiempo y por eso él ve al piso para no tener que pisarse la trenza. Vean allí la repetición, ahí se le suelta la trenza allí. El cómo. Uy, ahí está, efectivamente. No me quiero imaginar si se pisaba la trenza, ¿no? Por eso también es recomendable abrocharse bien los zapatos, los cordones de los zapatos, porque ese detalle tan mínimo te puede perjudicar, ¿no? En un levantamiento. Exactamente. Bueno, aquí estamos viendo los tres chicos que quedan por salir en el envión, los dos colombianos, el venezolano. Aún Cano no ha ingresado a la plataforma.
Vemos allí cómo marcha hasta ahora la competencia. Estaba dominándolo Venezuela. Hasta ahora el colombiano Armando García de segundo. Y el tercero el nicaragüense. Aún se mantiene el nicaragüense con 155 kilogramos en el envión. Héctor Armando García con su tercer intento y 158 kilogramos. Ok, en este momento creo que hubo un pequeño inconveniente. Quizás, por lo que puedo deducir, el equipo de Colombia no pudo hacer el cambio, ya que fue el cambio automático que se realiza en todas las competencias. Salió bastante tarde, apresurado, incluso pasó lo mismo que sucedió ayer con Katherine. Katherine sale con 10 segundos para que se termine el minuto. Cuando ella se da cuenta, tiene que correr a la plataforma. Aún así, Katherine hizo un gran esfuerzo, solo que de verdad que es bastante complicado lo que ella trató de hacer en ese momento y no pudo terminar el movimiento. Y se queda con su mejor marca Héctor García de 157. Por su primer intento, Luis Cano. Luis Cano Hernández y 160 kilogramos. Consigue el clean. Anger y lo consiguió. Y de una vez, oro para Colombia en el envión. Es efectivo el movimiento. Y ya están los resultados, ya no. Venezuela se queda con la plata en la modalidad del envión. Bueno, todo depende. Hasta ahora me imagino que ellos irán a buscar el 160 para en este caso poder desplazar al nicaragüense en el total. Que de realizar este movimiento el venezolano estaría igualando su plata en el envión, pero estaríamos buscando el tercer lugar. Ya en el total. Que, exactamente, ya que ahora está en el cuarto. Andy José Rivas. Gran labor para el venezolano. De menos a más en esta jornada de la división de los 67 kilogramos. Consigue el clean. Push there. Y lo consiguió. Y se lo goza. Se mete en el podio de manera sensacional. Así es. Muy buena competencia la que ha hecho el venezolano. Y pues de esta manera logra desplazar al nicaragüense, el cual obtuvo medalla de plata en el arranque. Y pues ahora ha quedado de cuarto en el envión y cuarto en el total. Y ahora Cano, por su marca personal ahora, vean allí la celebración de Keidomar Vallenilla, que se trajo hasta el perro de la casa. Keidomar, su mascota. Qué bonito ver cómo atletas tan grandes como Keidomar vienen a apoyar a toda la generación de relevo. Están aquí compartiendo la alegría de cada uno de ellos. Y bueno, sabemos que el día que ellos también les toque, vendrá mucha gente a verlos, a disfrutar del espectáculo que es ver atletas de esa categoría. Luis Eduardo Cano Hernández, su segundo intento, 164 kilogramos. Ya con la medalla de oro en su bolsillo, el colombiano. Listo en la plataforma, 4x4 en el Parque Miranda, consigue el clean. Anger y lo consiguió cómodamente el colombiano, 164 kilogramos y aún le queda un intento más. Y bueno, ya con este movimiento pasa a la primera posición, rebasando a su compañero, el colombiano, el cual había sido el ganador de la medalla de oro en el arranque. Armando García. Aún le resta un movimiento. Veamos, esperemos a ver si solicita más peso. 165 kilogramos está en la plataforma. El atleta Cano no realizará ya su tercer movimiento.
no va a realizar su tercer intento, así que ya está definida esta división de los 67 kilogramos masculino. Medalla de oro para Colombia y Luis Cano con su mejor envión en 164 kilogramos, un total de 293, también se embolsilla su medalla de oro. La plata es para su compatriota Héctor García con 292 en el total, y en el total el bronce es para el de Venezuela, Andy Rivas, con 287 kilogramos. Chus Ladies. Excelente competencia. De verdad que bastante emocionante cómo podemos ver los atletas yéndose kilo a kilo, más sus expresiones, todas esas cosas que ellos transmiten a la hora de realizar sus movimientos. De verdad que es bastante bonito poder estar aquí, presenciar todas sus expresiones, su felicidad y bueno, más poder hacerlo aquí en Venezuela. Vamos a observar allí la tabla general y los resultados generales de esta división de los 67 kilogramos masculinos, como siempre hacemos desde el inicio. En el arranque la medalla de oro fue para el colombiano Héctor García con 135 kilogramos, la de plata fue para el de Nicaragua con 131 kilogramos y el bronce fue para el colombiano Luis Cano con 129 kilogramos. En el envión el oro fue para el colombiano Luis Cano con 164 kilogramos, la plata fue para el venezolano Andy Rivas con 160 y el bronce fue para el colombiano Héctor García con 157 kilogramos. En el total, el oro fue para el colombiano Luis Cano Hernández, la plata fue para su compatriota Héctor García y el bronce fue para el de Venezuela, Andy Rivas, con 287 kilogramos. Pudimos presenciar una gran competencia, esta división de los 67 kilogramos masculinos, para cerrar el telón esta tarde-noche dominical en Miranda, Venezuela. Todo el continente americano pendiente de este preolímpico en tierras bolivarianas, donde de verdad que se ha visto un nivel bastante alto, ¿no? Y lo que se espera. Exactamente, las competencias de mañana, el lunes y el martes, bueno, estarán excelentes. De verdad que bueno, todas las personas que estén aquí en Venezuela se les invita, es gratis la entrada para que disfruten y apoyen a todo el equipo. Ya se viene la premiación, observan ustedes allí en sus pantallas un highlight que ha preparado el equipo de producción y nuestro señor director, su equipo de BTR y todo su equipo de técnico, que han estado de verdad muy pendientes y el trabajo impecable. De verdad que el trabajo ha sido impecable estos dos primeros días, estas dos jornadas, y para cerrar con broche de oro el próximo miércoles, ladies. Sí, esperando. Los que preguntan por en las redes sociales preguntan por Julio Mayora, mañana. Julio Mayora estará participando en la tarde a partir de las 6:30. Julio Mayora y Caído Mar el miércoles, ¿no? Sí, el miércoles. Sí. Bueno, es que incluso mañana será un día bastante bueno. Se presenta la división de los 59 kilogramos, donde todas las atletas que estarán presentes estarán dando tremendo espectáculo y será una de las primeras competencias. Luego, más tarde, en la última, estaremos viendo a Julio Mayora y a uno de los medallistas también olímpicos, Luis Javier Mosquera. Sí, bastante atractivo la jornada de mañana. Así que extiendo la invitación, que hace unos minutos lo decía Just Ladies, acérquense al gimnasio José Joaquín Papa Carrillo. La entrada es totalmente gratis. Este evento de verdad que es de alto nivel, un nivel muy cercano al olímpico. De verdad que sí, porque la mayoría de estos atletas están peleando para estar en París 2024, que está a la vuelta de la esquina. No, y que también estaremos viendo atletas que sí han asistido a Juegos Olímpicos, claro, han estado cerca de medallas, medallistas mundiales. Han sido medallistas olímpicos también. Exactamente, o sea, sí hay bastante nivel. Solo que bueno, tenemos que acercarnos para poder estar aquí, verlos y disfrutar de cada competencia. A continuación,
A continuación se viene la premiación y lo dejamos con el audio ambiente del Parque Miranda. Ya las chicas de protocolo, también están en la plataforma los atletas ganadores de esta división. Observan ahí en sus pantallas la premiación de la división de los 67 kilogramos masculino. Escuchemos a continuación. Entregar las medallas. Le damos la bienvenida a Yacini Esquivel, miembro del Comité Ejecutivo de la IWF. La profesora Doris Marrero, tercer vicepresidencia de la IWF. Y al profesor Mohamed Yalut, presidente de la IWF. Premiación modalidad de arranque. Entrega la medalla Yacini Esquivel. Medalla de bronce para Luis Cano de Colombia. Luis Cano de Colombia. El bronce en el arranque. Medalla de plata para Orlando Vázquez de Nicaragua. Orlando Vázquez de Nicaragua con la de plata en el arranque. Medalla de oro para Héctor García de Colombia. Héctor García, medalla de oro en el arranque de Colombia. Premiación, ahora modalidad viene la premiación envión. Del envión. La modalidad entregará del las envión. Medallas la profesora Doris Marrero. Medalla de bronce para Héctor García de Colombia. Héctor García de Colombia, medalla de bronce en el envión. Medalla de plata para Andy Rivas de Venezuela. Andy Rivas se cuelga la de plata, el venezolano. Y medalla de oro para Luis Cano de Colombia. Y Luis Cano de Colombia con la medalla de oro en el envión. Que también fue el ganador de... Premiación en total. Medalla de bronce. Entregará las medallas nuestro presidente Mohamed Yalut. Medalla de bronce para el atleta de Venezuela, Andy Rivas. Andy Rivas se lleva el bronce en el total. El venezolano entrega la medalla. Medalla de plata. De la Federación Internacional de Héctor García de Colombia. Ahora García de Colombia con la medalla de plata en el total. Y el Luis Cano organizador del con campeonato la medalla de oro en el total. De levantamiento de pesas, categoría escucharemos absoluto. El himno nacional de Colombia. Declara campeón sí. Absoluto de la división hoy, 67 kilogramos. Este se alzó Colombia, de Colombia las medallas de oro. Y bien merecido porque de verdad pudimos notar la gallardía de los atletas de Colombia. Himno de la República de Colombia. Escuchábamos el himno nacional de Colombia. 67 kilogramos masculino. Colombia, Colombia, Venezuela y Nicaragua. La foto oficial. Fuerte la el aplauso. La foto oficial ya va. Los grandes deportistas de la división buscando 67 al protagonista. Kilogramos.
Con estos culminamos la jornada competitiva por el día de hoy. Los tanto al colombiano Luis Cano, Yusleis, y al venezolano Andy Rivas. Ya el colega Germán Jaspe de Pan Am Sport estará con el protagonista en la arena del Parque Miranda. Allí viene precisamente, bueno, traen al de Nicaragua. No, traen a Cano, de Colombia, Luis Cano. Y bueno, ya tenemos a Luis Cano, el campeón de este Panamericano de la división de los 67 kilogramos. Adelante. Cansado, después de toda la guerra, cansado, pero gracias a Dios se logró el objetivo, que era sacar la medalla de oro y quedar campeón. ¿Cómo te sentiste en el momento de que obtuviste la categoría total y en el momento que viste que podías cargar más de 160 y así desarrollar lo que esa gran actuación que hiciste en este momento? No, muy contento gracias a los resultados que obtuvimos. La verdad, hemos venido trabajando muy duro y pues gracias a Dios es un buen resultado. Ok, perfecto. La organización del evento del preolímpico panamericano, es primera vez que vienes al país, ¿cómo te sentiste en esta experiencia? No, excelente, es uno de los mejores panamericanos a los que he asistido a otros que este está muy bien organizado, está muy lindo todo. Ok, me gustaría que le dieras un mensaje a todos tus compatriotas colombianos que están en carrera todavía para obtener medalla, para tener una buena actuación en la general, por supuesto. No, que sigan trabajando duro, siempre el trabajo lleva todo. Bueno, fueron las palabras de